Entonces ven ustedes aquí que tenemos el valor de 18. Después de calcular el rango, proseguíamos nosotros a calcular el número de intervalos. El número de intervalos lo hacíamos mediante esta, eh, eh, ven esta fórmula que está acá, lo hacíamos mediante esta fórmula y agarramos nosotros la calculadora, voy aquí a borrar, por ejemplo, a borrar, y nosotros teníamos que hacer, eh, por ejemplo, 3.322 por el logaritmo de los 30 datos que tenemos, ¿no? Y le sumamos 1, que es la fórmula que está acá, y esto nos daba 5.90. De estos 5.90 que tenemos acá, deseamos nosotros que de preferencia los dejáramos eh, en un número impar, porque muchos autores manejan la, la formalidad de usar números impares. Entonces nosotros lo dejamos en 5, ¿sale? Lo dejamos en 5. Teniendo esto, si el rango es 18 y nuestro valor eh, de lo que obtuvimos ahorita del número de intervalos es 5, 18 sobre 5 nos da 3.6. 3.6 lo tendríamos que redondear a un número entero que sería 4. Por lo tanto, la amplitud empezaría a partir de 4. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que al momento de que yo construya, tengo que partir de 50.

ver cuántas veces, o bien comenzar con la marca de clase, porque es la que tenemos acá, la marca de clase. Y en la marca de clase era sumar el límite inferior más el límite superior y dividirlo sobre 2. ¿Cómo realizábamos esto? Bueno, si ustedes ven aquí la calculadora, yo sumaba 50, sumaba 54, y a esto lo dividíamos entre 2. Y esto nos daba 52. ¿Sale? Este 52 es el que obtenemos acá. ¿Vale? Y hacíamos así con cada uno de estos intervalos para poder nosotros expresarlos más después cuando empecemos con nuestro cálculo de media, mediana y moda. Entonces, 54 más 58 sobre 2 nos daba 56 y así llegábamos a 60, a 64 y 68. Estoy aumentando de 4 en 4. ¿Por qué de 4 en 4? Porque 4 es la amplitud de nuestro de nuestros sí. intervalos, ¿no? de nuestras clases que tenemos acá. Bueno, la frecuencia. La frecuencia era qué tanto estos datos se iban eh, repitiendo dentro de estos intervalos de acá. Entonces, si ustedes analizan de 50 a 54, vemos aquí, de 50 a 54, nosotros teníamos nada más que agarrar, por ejemplo, esto de acá. Voy a ponerle aquí, de 50 a 54, tenemos cuatro datos nada más. Entonces yo voy a agarrar en mi tabla de frecuencias y voy a colocar el número 4. ¿Sale? Número 4. De 54 a 58, yo voy a venir acá y de 54 a 58, pues aquí tendríamos eh, que agregar a 55, a 56, hasta 58. Pero 58 no lo incluyo, ¿sale? No lo incluyo a 58. Nada más me quedo con 57. Entonces, voy a poner esto acá así. Vamos a poner un colorcito así. Y tenemos entonces uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis datos, ¿no? Seis datos nada más que entran en, esa, en ese intervalo de clase. Seis datos. Bueno, ahora lo mismo íbamos a elaborar con el siguiente, que es de 58-62. Entonces, partimos de acá y buscamos de 58 a 62. Entonces tenemos aquí hasta acá, ¿sale? Hasta acá nada más tendríamos. Le ponemos aquí un color así como azul y tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces tenemos 8 datos para esta frecuencia. Entonces tendremos 8 datos que están dentro de este intervalo, ¿sale? Hay 8 datos. Vamos de 62 a 66. Bueno, si estamos en 62 a 66, entra 63, 63, hasta 65, que es el último que entraría. Entonces pues vamos a ver cómo quedaría esta parte de acá. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. ¿Sale? Tendríamos 10 datos. Entonces, 10 veces. Hay 10 números que están dentro de nuestro, de nuestro intervalo de clases. ¿sabes? Entonces tenemos 10 ahí. ¿Ok? Bueno, ahora de 66 a 70. De 66 a 70. Entonces vamos a venir acá. Y lógicamente nada más nos quedan dos números. ¿Sale? Que es 66, 68 y 68. Por lo tanto el valor es 2. Entonces voy a venir acá. Y voy a colocar 2. Entonces sumamos, tenemos 6 y 4, acá son 10 y 10 son 20, 28 y 2, 30. Entonces aquí tendríamos nuestros 30 datos, ¿sale? Nuestros 30 datos. ¿Cómo obteníamos nosotros la frecuencia relativa? La frecuencia relativa la obteníamos nosotros dividiendo la frecuencia mayor sobre la cantidad total de datos. Esto era 4, por ejemplo, vamos a hacer la primera aquí que sería 4 sobre... 30 y 4 sobre 30 nos daba 2 quinceavos, vamos a ponerlo acá en fracción, sería, en decimales sería 0.133, vamos a poner aquí 0.133, ¿sale? Hacíamos lo mismo con 6, 6 sobre 30, vamos a hacer aquí 6 sobre 30, esto nos da un quinto y un quinto es punto .2, Somos 0.2. 8 sobre 30. Entonces, 8 sobre 30. Vamos a poner aquí 8 partido de 30. Esto nos da 4 quinceavos, que esto vendría a ser 0.266. Pon aquí 0.266. Y luego nos queda 10 sobre 30. 10 sobre 30. 10 sobre 30. Esto nos da un tercio. Y un tercio vendría a ser 0.333. Ponerle acá así. Y luego tendríamos dos partido de 30. Entonces vamos a poner aquí dos partido de 30. Esto nos da un quinceavo y esto es 0.066. Bueno, 0.066. Al momento que yo haga la suma de todas estas cantidades, como yo no estoy redondeando, es lógico que el valor posiblemente me quede 0.99. ¿Sale? Porque no estoy redondeando. Entonces, es lógico que la aproximación más cercana es 1, la unidad. ¿Sale? Entonces, la frecuencia relativa la construimos de esta manera. La frecuencia absoluta, ¿cómo la construíamos? Tendríamos que sumar, tomar el primer valor de la frecuencia mayor. En este caso, sería 4. Le sumamos el valor de acá, que serían 4 más 6, serían 10. 10 más 8 serían 18. 18 más 10 serían 28. Y 28 más 2 serían 30. Entonces aquí tendríamos así de fácil nuestra construcción de nuestra tabla de frecuencias. ¿Sale? ¿Para qué nos sirve esta tabla de frecuencias? Para que ahorita que nosotros empecemos a ver lo que viene siendo la media, mediana y moda, la podamos construir mucho más fácil, no se nos complique. ¿Sale? Bueno. Vamos a comenzar entonces. Eh, Espero que, espero que en la en la tarea lo hayan resuelto más o menos así, o, o si hayan tenido alguna duda, me comenten ahorita mismo, si tienen, tuvieron dudas de cómo cómo llegamos a estos valores para que me digan. Eh, no hay duda, seguimos. No, profe, seguimos. Ok. O ahí este Chuy tiene duda, Chuy. Es hey, doña Daisy. Dígale que prenda su micrófono. No prendió su micrófono. A ver, sí, porque... bueno, ¿me escucha? Sí. Ah, ok, ahí está. Sí, sí, mire, Daisy. Yo, sí, yo, o sea, el procedimiento lo hice. Ajá. Todo el procedimiento está bien, pero en lo que me falló fue en lo que es la amplitud, porque usted lo, lo, lo redondeó. No, a mí me dio 3.6 y yo no lo redondeé. Aquí. Sino que yo Ajá. lo, este, yo lo dejé así, así como estaba, le fui sumando, este, a los intervalos. Pero todo el procedimiento lo hice bien, pero entonces okay. ahí lo tengo que redondear siempre, profe. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por, qué lo, ¿Por qué lo redondeamos? Porque al momento de hacer el cálculo de la media, mediana y moda, nos vamos Ajá. a dar cuenta de que ahí necesitamos valores enteros. Okay. Entonces, ahí vamos a tener, a, las complicaciones las vamos a tener ahí. Entonces, para un dato más preciso, lo recomendable es redondear a la cantidad próxima. ¿Sale? 3.6, pues lo aumentamos a 4. ¿Sale? Okay, sí. Si tuviéramos 1.2, lo dejamos en 1. Si tuviéramos uh -huh. 1.7, lo subimos a 2. Sí. sí ¿Sale? Sí. Bueno, okay. entonces, cuestión de amplitud sería así. No hay problema en la construcción de la tabla de frecuencias. O sea, si queremos ser muy estrictos, quizá lo que vamos a pedir es que sean enteros. ¿Sale? Uh -huh. ¿Lo podemos dejar con este con los valores que nos da? Sí, también. Pero el problema va a ser que al momento de calcular ya cada uno del, de la media, mediana y moda, ahí vamos a tener el problemita. Ahí no se nos va a complicar un poco. ¿Sí? Ok, profe. Sí, solamente eso. Ok, bueno. Gracias. Entonces, eh, nos vamos a basar en el primer ejercicio que hicimos, el primerito que hicimos, el, el de la clase anterior, para poder eh, ver el tema de media, mediana y moda. ¿Sale? Esto es importante que recuerden que el, el primer ejercicio que hicimos, eh, yo creo que lo tengo aquí, para, nada más déjenme ver. Es el de, es este. El primer ejercicio que hicimos fue estos datos que teníamos acá y nuestra tabla, había quedado de esta manera. Vean, nuestra tabla quedó de esta manera en el primer ejemplo. Eran de edades de 13 a 15, de 15 a 17, de 17 a 19, de 19 a 21 y de 21 a 23. Y aquí teníamos estos datos de acá. ¿Vale? Bueno, entonces, eh, traten de buscar esta tablita porque ahorita la vamos a agregar unas cosas. Si tienen esta tablita, la buscamos ahí en su cuaderno y ahorita regresamos. Ok. Bien, perfecto. Ahora, eh, vamos entonces a localizar esta tabla y nos vamos a ir a esta parte de acá. ¿Sale? Vamos a entrar con la parte de la media, mediana y moda. Eh, terminando esta clase, les va a quedar ahí unas definiciones porque esta, esto, esto todavía lo vamos a ver en definición. Ahorita vamos a ver el cálculo nada más. ¿Sale? ¿Cómo calculo yo estas, estas medidas de posición? Algunas son de posición. Las vamos a ver después lo que son de sil, cuartil, percentil. Pero estas son medidas de tendencia. ¿Sale? Hacia dónde se mueven los datos. Entonces, tengo aquí la tabla, la que les acabo de comentar, la que hicimos. De 13, 15, 15, 17. 17 y 19, 19, 21, 21, 23. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Lo que vamos a realizar ahora, vamos a agregar otra columna, ¿sale? Vamos a realizar otra columna. Y en esa columna vamos a agregar en, es, en nuestra tabla el valor de X multiplicado por la frecuencia. X, recuerden que es la marca de clase, ¿sale? Voy a poner aquí marca de clase sale, marca de clase. Bueno, esa marca de clase la vamos a multiplicar por la frecuencia. Eso es lo que nos está diciendo esto. X F, ¿sale? X multiplicado por F. ¿Sale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a agarrar el valor aquí de 4, por ejemplo, el primer valor que tengo aquí es 4. Este 4 lo voy a multiplicar por 14. Y 4 por 14 me va a dar 56. Entonces yo voy a anotar aquí 56. ¿Sale? El siguiente valor. El siguiente valor es 16 multiplicado por 9. Entonces vamos a agarrar aquí 16 y lo vamos a multiplicar por 9. Vamos a poner aquí 16. Esto nos da un valor de 144. ¿Sale? Esto nos da un valor de 144. Después vamos a multiplicar el valor de 18 por 3. Entonces andan aquí 18. Multiplicado por 3. Y esto es 54. Ahora vamos a multiplicar el valor de 3 por 20. Esto nos da 60. Y finalmente 22 multiplicado por 1, esto nos va a dar 22. Y ahora lo que vamos a hacer es sumar todos estos datos, 56 más 144 más 54 más 60 más 22. Vamos a agarrar aquí, vamos a sumar 56, le sumamos 144, sumamos 54, sumamos 60 y finalmente sumamos 22. Y esto nos da un valor de 336. Entonces va a anotar aquí. 336. Ahí está. Entonces tenemos ahí 336. Bueno. ¿Por qué hacemos esto? Bien. Vamos para allá entonces. Vamos a ver la media. La media tiene esta fórmula. ¿Sale? Tiene esta fórmula que está acá. ¿Sale? Esta formulita... Eh, Ven ustedes aquí hay una X, hay una X acá, ¿sale? Hay una X acá, y arriba hay una rayita, ¿sale? Hay una rayita aquí arriba. Esto significa en matemáticas cuando un valor o un número tiene una raya arriba, se le, se le llama, o sea, el valor de, de la variable, por ejemplo en este caso es X, X testada, ¿sale? X testada, vamos a ponerlo aquí, testada, ¿sale? testada. Por ejemplo, si yo tuviera una A y estuviera una rayita arriba, es A testada. ¿Sale? Si fuera una B, B testada y así cada, con cada variable. Entonces, aquí se le dice X testada. Estamos hablando de del, la media o el promedio. ¿Sí? Y luego nos dice arriba, es una división de la sumatoria. Este símbolo que es sigma, ¿sale? Es un símbolo griego, sigma. Es el símbolo de acá. El Que ven ustedes aquí. Sigma es, es suma, prácticamente es una suma. Nos está diciendo que multipliquemos el valor de la marca de clase por la frecuencia y cuando lo hagamos, lo sumemos. Es decir, lo que hicimos acá: 4 por 14, 56. Y luego, como tiene, este, eh, como tiene esta fórmula, la sumatoria, o sea, el valor de sigma, significa que tengo que sumar. Por eso yo sumé aquí. 56 más 144 más 54 más 60 más 22. Y eso me dio 336. ¿Por qué sumé? Ah, sumé porque aquí la fórmula, la fórmula me lo está diciendo. Tengo que sumar esas multiplicaciones. ¿Sale? Sumo las multiplicaciones y las divido en la cantidad total de datos que tengo. ¿Sí? Vamos a, vamos a poner, por ejemplo, si yo tengo acá... Eh, la, la división, por ejemplo, la sumatoria me dio 336, ¿vale? Me dio 336. Voy a poner aquí 336 porque ya lo sumé y tengo 30 datos. 30 datos. Yo voy a agarrar la calculadora y voy a decir 336 y lo voy a dividir sobre 30 y esto me da 56 quintos, que es 11.2, ¿sale? Es 11.2. Bueno, aquí, ten, aquí te espérame tantito. Aquí vamos a corregir porque son 20 datos. No estoy tomando el ejemplo anterior. Son 20 datos, perdón. Son 20 datos. 336 sobre 20. Y esto nos da 16.8. Vamos a poner aquí 16.8. ¿Sale? 16.8. Ahí está, 16.8, son 20 datos. Aquí tenemos 20 datos, ¿sale? La había puesto 30 porque era el del ejemplo anterior, que del ejercicio que quedó tarea. Ven que ahí eran 30 datos, por eso me acordé, puse 30 ahí, pero son 20, ¿sale? 20 datos, ahí está. Nuestra frecuencia nos los dice, 20 datos. Entonces yo solamente tengo que hacer la sumatoria, acuérdense bien, de todos estos datos, toda esta columna que nos dio 336 y dividirla sobre los datos que tengo, eran 20 datos y esto nos da 16.8, 16.8 que años. ¿Sale? Estos son años porque acuérdense que estamos hablando de edades. ¿Sí? Si se acuerdan de dónde obtuvimos esto, eran edades. Vamos a ver aquí eh, en este es que fue en esta, no, fue en la otra. Fue acá estamos hablando de este problema, ¿no? Del colegio Sumergil nos da las siguientes edades de algunos estudiantes. Entonces estamos hablando de las edades, ¿sale? Estamos hablando de las edades. Entonces, nos vamos a localizar nuevamente y tenemos 336, eh, la sumatoria del producto de X por F, y dividiéndolo sobre 20, pues eso nos da 16.8. Bueno, ahora qué sigue. As así como hicimos esto, así se obtiene la media del promedio. ¿sale? Esta es la forma de obtener de obtener la media o promedio, ¿sale? Así se obtiene la media o promedio. Ya en la siguiente clase vamos a ver en definición realmente qué valor realmente significa la media o promedio, o sea, ¿qué es la media o promedio para unos datos agrupados? ¿Qué es la mediana? ¿Qué es la moda? O sea, lo sabemos eh, generalmente que pues la moda es el valor que más se repite, la mediana pues el mismo nombre lo dice, está, está en medio y la media es el promedio total. Pero vamos a ver por qué estos datos nos va a servir cuando empecemos a hacer nuestra relación de, vamos a, a cuando calculemos por ejemplo los deciles, los percentiles, o sea, ¿qué valores nos arroja? ¿Sale? ¿Qué valores nos arroja? O sea, ¿qué información nos da? Sí? Entonces, vamos a la mediana. Vamos al cálculo de la mediana. Vean. Aunque la fórmula está un poco espantosa, pero no, no, no lo es realmente. <laughs> no lo es realmente. Ahorita vamos a explicar cómo, cómo es, cómo se calcula, cómo se analiza la mediana. ¿Sale? Bueno, les voy a, les voy a leer lo que dice acá. Acá dice que la mediana es igual al límite inferior. ¿Sale? Límite inferior más, arriba el número total de datos, sobre 2, menos la frecuencia absoluta antecesora. ¿Por qué antecesora? Porque aquí tiene un menos uno. Ahora, ustedes van a decir, bueno, ¿cómo se obtiene esto? ¿Cómo inicio calculando esto? Bueno, aquí vamos. ¿Cuántos datos tengo? Dijimos, tengo 20 datos. ¿Sale? Yo voy a analizar primero si el dato, o sea, si el total de datos que tengo es un número par o es un número impar. Eso es lo primero que voy a buscar. 20 es un número par. Vean, 20 es un número par. Y si 20 es un número par, entonces yo voy a primero voy a empezar a utilizar esta fórmula de acá, sale. Y si no fuera un número par, vamos a suponer que fueran 21 datos, yo utilizaría esta fórmula de acá si fuera impar, sale. Si mis datos son pares, inicio con esto. Si mi total de datos son impares, inicio con esto. Ahora, si analizamos nuestra tabla, son 20, 20 sabemos que es un número par. Por lo tanto, 20 sobre 2, esto nos va a dar 10. ¿Sale? Nos va a dar 10. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a ubicar en la frecuencia absoluta, ¿sale? En la frecuencia absoluta, ¿dónde está el 10? O sea, ¿por dónde está el 10? Vean, nuevamente repito, tengo 10 datos, 20 datos, perdón. ¿Sale? Este 20 lo voy a dividir sobre 2. 20 sobre 2 me va a dar 10. ¿Sale? 20 sobre 2 me va a dar 10. Lo voy a hacer acá de una vez. Tenemos aquí 20 sobre 2, esto es 10. 20 sobre 2, esto es 10. ¿Sale? 20 sobre 2 es 10. Sí es par. Claro que es par. Entonces, ya tengo mi posición. ¿Sale? Mi posición es que yo sé que hay 10 acá. Ahora, ¿de qué me sirve este 10? Me va a servir 10 porque es el, es el dato donde yo me voy a ubicar en la frecuencia absoluta para ver el cálculo de la mediana. Ahora, ¿por qué puse esto acá? Se busca en la frecuencia absoluta. Vean, voy a irme a mi tabla. Me voy a la columna de la frecuencia absoluta. Es esta de acá. ¿Sale? Es esta de acá. Voy a ubicar el 10. ¿Sale? Voy a ubicar el 10. Tengo 4, tengo 13, tengo 16, tengo 19 y tengo 20. Si ustedes ven acá, no está el 10. El 10 no está. Pero ¿en dónde se acerca más? ¿A 4 o a 13, 10? Si ustedes analizan, estaríamos en 13. ¿Sale? Estaríamos en 13. Ah, bueno. Quiere decir entonces que en toda esta, toda esta, vamos a decir así, todo este renglón está ubicada la mediana. ¿Sale? En este renglón está ubicada la mediana. Yo voy a agarrar acá. Voy a poner esto acá así. Para que veamos acá. Vamos a poner nada más sin relleno. Vamos a darle un contorno. Un morado. Vamos a poner un poquito más. Ahí está. Aquí, aquí es donde se encuentra la mediana. Vean, ¿qué pasaría? Fíjense bien. Vamos a poner, por ejemplo, aquí. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si... El límite, el perdón, si el cálculo que nos dio acá en vez de darnos 10 nos hubiera dado, por ejemplo, 13. Si nos hubiera dado 13, entonces cuando yo busque en la frecuencia absoluta el valor de 13, como es exacto, entonces quiere decir que la mediana, ¿sale? Que la mediana se encuentra entonces en este límite, en estos dos. Por lo tanto, el valor que yo necesito o que yo requiero se toma como próximo al límite superior, es decir, a 17. 17 vendría a ser la mediana. ¿Sale? Si el dado caso, el 13 hubiera sido el valor que me hubiera dado acá, pero nos dio 10. Entonces, como nos dio 10, yo tuve que acercarme al valor próximo, que es 13. Entonces, como me acerqué a 13, por ese motivo es que yo voy a utilizar la fórmula. ¿Sale? Si me hubiera dado exacto el valor, el valor de 13, ya no uso la fórmula, me quedo con 13 y tomo el límite superior que es 17. Entonces 17 hubiera sido mi mediana, pero como no, entonces yo tengo que aplicar la fórmula, ¿sale? La fórmula. Ahora, eh, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Como ya sé en dónde me tengo que localizar, o sea, ya sé que me tengo que localizar en este renglón porque es aquí donde entró el valor de 10 sale, donde entró el valor de 10. Entonces, yo voy a ponerme aquí y voy a buscar, por ejemplo, ¿quién es el límite inferior? El límite inferior de ese renglón es 15, ¿sale? El límite inferior es 15. Entonces, yo voy a poner acá y el primer valor que voy a anotar aquí, va a ser 15. ¿Sale? Va a ser 15. Ahora, ¿después qué tengo que hacer? Voy a agarrar el número total de datos, que ya dijimos que eran 20, dividiéndolo entre 2, 20 sobre 2, menos, vean, menos el valor de la frecuencia absoluta antecesora. ¿Cuál es el valor antecesor? Bueno, regreso a mi tabla, y si 3 era el valor que yo elegí del renglón donde está exactamente mi mediana, el valor antecesor es 4, ¿sale? Es el que antecede de ese valor. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que yo tengo que buscar el que antecede. Si aquí tuviera un más 1, entonces no sería 4, sería 16, porque es el que sigue. Entonces, el menos y el más, que se pronuncia acá, el menos y el más, solo nos está diciendo el dato anterior o el dato siguiente del valor que estoy tomando como referencia. Como estoy tomando como referencia 13, el antecesor es 4, el que sigue es 16. Entonces, la fórmula que me dice, la fórmula me dice que tome el que antecede, por eso está con un menos uno, y el que antecede, pues lógicamente es cuatro. Sale, entonces voy a venir acá y voy a poner aquí entonces cuatro. Vamos a venir acá y aquí vamos a poner cuatro, porque es el que antecede. Entonces ponemos aquí un cuatro sobre la frecuencia, vean, sobre la frecuencia mayor. ¿Cuál es la frecuencia mayor? Si estoy en el renglón donde está el 13, obviamente la frecuencia mayor es 9. Estamos hablando del renglón. La frecuencia mayor es 9, o sea, le pertenece al valor de 9. Entonces voy a venir acá, voy a colocar aquí, voy a poner un 9, y todo esto se va a multiplicar por la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud? Entre 13 y 15 hay 2, entre 15 y 17 hay 2, entre 17 y 19 hay 2, entre 19 y 21 hay 2, y entre 21 y 3 hay 2. Entonces nuestra amplitud... Era, era 2, ¿no? ¿Cómo se calculaba la amplitud? Era límite inferior más límite superior sobre 2. O sea, 13 más 15 sobre 2. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a agarrar acá y ponemos entonces. Multiplicado por 2. Si yo hago esto. 20 sobre 2, o va a venir aquí, 20 sobre 2, ya sé que me va a dar 10, ¿sale? 10 menos 4, esto me va a dar 6, entonces voy a copiar esto acá así, y aquí nos va a dar eh, 10, pero 10 menos 4 dijimos que es 6, y nos queda de esta manera, eh, 6 sobre 9 por 2, entonces van a ir aquí, 6 sobre 9 por 2, más 15. Y esto nos da un valor de 16.33. Entonces voy a colocar acá 16.33. 16.33 qué? Años, ¿no? Pues estamos hablando de aquí de años. Suponemos acá este proceso de cálculo aquí. Sale, suponerlo aquí. A poner aquí un poco de orden. Y tenemos entonces que nuestra mediana es 16.33. ¿Sale? Nuestra mediana es de 16.33 años. Estamos hablando de edades. Entonces aquí ponemos años. Entonces tenemos aquí 16.33 años. Así se calcula la mediana. Recuerden, del total de datos que tengo, tengo que dividirlo sobre 2, dependiendo si es un número par o es un número impar. ¿Sale? dependiendo si es un número par si es un número impar después tengo que buscar en mi frecuencia absoluta o sea aquí en toda esta columna sale me tengo que ver tengo que ver cuál es el número que más se acerca en este caso era 13 sale por eso elegimos el renglón completo de 13 por lo tanto voy a empezar a tomar los valores del límite inferior de quién pues lógicamente de t 13 no entonces aquí vamos a aquí ya está aunque se cambió tantito 13 años, ¿sale? 13 años. Bueno, ahí nos quedan 4 minutos. Eh, yo creo que ya la moda no nos va a dar tiempo de verla bien, ¿sale? No nos va a dar tiempo a verla bien. Pero es, es igual, solo que ahora, como ya no, ya no vamos a buscar en la frecuencia absoluta, sino en la frecuencia mayor, ¿sale? En la frecuencia mayor. Y, y este dato se basa precisamente en ver ustedes aquí, ven ustedes acá, por ejemplo, la tabla de frecuencias, vean cuatro. Está el 9, está el 3, está el 3 y está el 1. ¿Sale? Para el cálculo de la moda, yo tengo nada más que elegir el número más grande que encuentre de, de esta columna. Está el 4, está el 9, el 3, el 3 y el 1. O, ojo que aquí el valor que yo estoy buscando sería 9. ¿Por qué 9? Porque 9 es el valor más grande. ¿Sale? 9 es el valor más grande. Entonces, para el cálculo de la moda, se elige el valor de 9. ¿Sale? ¿Cuál es el límite inferior ahí? Ah, bueno, si estoy aquí en 9, el límite inferior es 15. ¿Sale? El límite inferior es 15. Y aquí tengo que hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, me tengo que ubicar en 9. Me tengo que ubicar en 9 y lógicamente el valor antecesor de 9 es 4 y el que sigue es 3. ¿Sale? Entonces, aquí si tendríamos, por ejemplo, el valor que antecede, aquí nos está diciendo que yo tengo que restar la frecuencia mayor menos la frecuencia mayor que antecede. Es decir, aquí, por ejemplo, tendría que ser el 9 menos 4. ¿Vale? 9 es la frecuencia, la mayor. Y la que le antecede a esta, pues es 4. La que le, el sucesor de esta es 3. Entonces aquí, por ejemplo, para el cálculo de la moda, que lo vamos a ver en otra clase más claro, aquí tendría que ser el límite inferior de, esa, de ese renglón que dijimos que es 15, más, el, el, la frecuencia mayor, que dijimos que es 9, menos la que le antecede, que dijimos aquí que vendría a ser 4, ¿sale? Sobre, vean, aquí tenemos el mismo, lo mismo de acá arriba se repite acá abajo, por lo tanto vendría a ser el 9 menos el 4, más el 9 menos el que sigue, entonces vendría a ser 3, ¿sale? 3. Y al final multiplicada por la amplitud, que la amplitud ya dijimos que vale 2. Si nosotros hacemos este cálculo, vean, si hacemos este cálculo a nosotros nos va a dar el valor que estamos buscando, que viene a ser el, el de la moda, que, en, bueno, yo aquí ya realicé el cálculo, a mí me da 15.9 años. Sale 15.9 años. Aquí vamos a poner aquí, 15.9 años. Ese es el valor que me da a mí de, de la moda. Esto van a tratar ustedes de, 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 de poder entenderlo un poco mejor. Yo sé que aquí en el tiempo es muy corto a través de la plataforma, de este Zoom nos da muy poco tiempo, pero así tendríamos que realizar para media, para mediana y para moda. Yo sé que con un ejercicio no queda claro, necesitamos hacer otros dos más ¿no? para que vaya quedando claro cómo se van elaborando estas tablas. Ya hicimos una, la que quedó de tarea, ¿sale? La que quedó de tarea, esa la vamos a calcularle su media, su mediana y su moda. ¿Sale? Esa es la, la actividad que va a quedar. Ahora, por ahora, con que ustedes me calculen la media, el promedio, perdón, la media y el promedio y la mediana, tenemos ya gran parte avanzada para calcular la moda. ¿Sale? ¿Qué tal, ¿Cuál es la que vamos a realizar? Pues va a ser esta. La que hicimos hacer esta. ¿Sale? Esta. Esta es la que vamos a trabajar para media, mediana y moda. ¿Sale? que aquí nos está ya quitando el tiempo. Bueno, eso sería todo, chicos. Este ahí en cualquier duda, ya saben, ahí en la en el chat. ¿Sale? Sí, está bien, profe. Bueno, que pasen bonito día. Voy a subir el video al ratito.